y a los abanderados y chicos de la Escuela Armenia de Vicente López. Queremos decirles que es un gran honor, un gran placer estén en esta casa, en esta institución, que es la casa de todos los vecinos del pueblo de San Isidro, del distrito de San Isidro, donde aquí legislamos y trabajamos. Y estar acompañado por ustedes es realmente una emoción enorme y que los chicos también puedan estar acompañándonos hoy. De acuerdo a lo conversado en la reunión de labor parlamentaria, hemos cambiado el orden de nuestra sesión para justamente dar comienzo al primero de nuestros asuntos despachados del orden del día. Por secretaría damos lectura al despacho del orden del día. Punto 1, expediente número 141, año 72, resolución, el honorable Consejo Deliberante con motivo de haberse cumplido el 95 aniversario de los casos presentados contra Antonio Armenio, reconoce y condena el genocidio de 1.500.000 armenios por el Imperio Otomano en los años 1915-1923. Concejal Rolón. Sí, señora presidenta, yo voy a solicitar en primer término que por secretaría se dé lectura al proyecto en tratamiento. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Damos lectura al proyecto. Al honorable Consejo Deliberante, visto que el 24 de abril se han cumplido 27 años del primer genocidio del siglo XX, en el que 1.500.000 de armenios fueron víctimas de exterminio por parte del ex Imperio Otomano, y considerando que los acontecimientos iniciados el día 24 de abril de 1915 contra la nación armenia, mediante el exterminio de grupos de su población, a través de deportaciones y masacres, constituyen un crimen de genocidio con el objetivo de eliminar la cuestión armenia. Que el derecho internacional contiene disposiciones que condenan expresamente el genocidio y la ocupación ilegal de bienes. La Convención sobre Prevención y Reducción del Crimen de Genocidio de 1948, firmada y ratificada, entre otros, por Turquía, las estipulaciones de las Cartas de las Naciones Unidas relativas a los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y las previsiones de la Declaración Universal del Derecho de Genes adoptadas en Argel el 4 de julio de 1976, que la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 26 de noviembre de 1968 consagró el principio de punibilidad de los crímenes contra la humanidad. El pueblo armenio, de compromiso sostenido y contundente, recibió a los armenios como exiliados y refugiados que llegaron tras sufrir el genocidio. Ese es el mismo compromiso que amplios sectores de la dirigencia política supieron manifestar en importantes declaraciones y resoluciones en el Parlamento Nacional mediante la sanción de la Ley 26.199, acompañando los reclamos de una comunidad que se integraba y forjaba su identidad como parte de un mosaico cultural de un país enriquecido por su diversidad. Los argentinos en su conjunto, tanto aquellos que pertenecemos a la comunidad armenia como la sociedad toda, poseen el reto de continuar promoviendo siempre la defensa irrestricta de los derechos humanos, la construcción de una sociedad inclusiva que valoriza la diversidad y lucha contra cualquier forma de discriminación. San Isidro cuenta con una importante colectividad armenia, incluso con una destacada sede social ubicado en la calle La Gaviota, número 1050, en la denominada zona del Bajo de San Isidro. Rescatar la memoria y exigir justicia debe ser la forma de evocar el genocidio armenio, que trasciende a su propio colectivo y resulta ser una estampa dolorosa para cualquier sociedad que jamás
debería repetirse. En el mismo sentido, la ley número 26.129 declaró el 24 de abril día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos, en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio a la que se ha invitado a las provincias a adherir. Por todo lo expuesto, se solicita el dictado de la aprobación del siguiente proyecto de resolución. Artículo primero, el honorable Consejo Deliberante de San Isidro, con motivo de haberse cumplido el 97 aniversario de los autos perpetrados contra el pueblo armenio, reconoce y condena el genocidio de 1.500.000 armenios por el ex imperio otomano entre los años 1915 y 1923. Artículo segundo, promover ante las distintas legislaturas locales y provinciales la adhesión a la ley número 26.129 que declaró el 24 de abril día por la tolerancia y el respeto entre los pueblos, en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio. Artículo tercero, los mitos y considerandos forman parte integrante de la presente. Artículo cuarto, autorízase a la presidencia del cuerpo a comunicar e invitar a los demás consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires a condenar y reconocer el genocidio armenio. Artículo quinto, del mismo modo, se autoriza a la presidencia del honorable Consejo Deliberante a comunicar la sanción de esta resolución a la Asamblea Nacional Armenia y a la Embajada Armenia. Artículo sexto, de forma. Concejal Rodríguez. Bien, muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, lo que quiero es agradecer la presencia del diputado de la Iglesia Católica Apostólica Armenia, del señor embajador de la República de Armenia, de los representantes de las ONG que se encuentran aquí y sobre todo los chicos que vinieron desde el colegio por este evento. La presencia de estos funcionarios, de representantes de la colectividad, demuestra la trascendencia del tema en análisis. No en vano es que hasta acá se hayan acercado previo a estar con el señor intendente y de esta manera jerarquizar no solo el tratamiento de este proyecto de resolución, sino la casa en su conjunto, por lo que lo vuelvo a agradecer. Rápidamente podríamos hacer algún tipo de reflexiones sobre este genocidio armenio, reconocido como el primer genocidio de la humanidad ocurrido en el siglo XX. Me parece que más allá de la historia, y que es importante para todos los pueblos conocer la historia y de esa manera no volver a cometer los mismos errores y forjar un futuro mejor, creo que lo que deberíamos resaltar es aquellas cuestiones que nuestro país o la comunidad o los vecinos ciudadanos de la Argentina han hecho con esta gran comunidad armenia, con un nombre importante de esa colectividad en toda la comunidad argentina. Este forjamiento de alianza creo que se fortifica a partir del año 1983, de la democracia, del edificio de la democracia en la Argentina, y que culmina con lo que ya expresado la sanción de la ley 26.199, que establece el día 24 de abril en conmemoración específica, declarándolo Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en homenaje puntual a las víctimas del genocidio armenio. Hay un montón de detalles que podríamos hablar respecto de esta historia que seguramente todos conocen desde el año 83, o el fallo histórico del juez federal Ollarvide, que reconoce como delito de lesa humanidad y que, permítanme el término, dispararía la última acción de la sanción de esta norma. En razón de eso, lo único que me resta decir es que estas dos comunidades, los argentinos y los armenios, hemos vivido situaciones similares respecto al hecho del genocidio,
que no podemos dejar de conocerla, de verla, de hacer los repudios correspondientes y, como decía hace un instante, ver cuáles fueron esos errores para no cometerlos en un futuro. La realidad es que hoy en los lazos entre la Argentina y la República Media se han fortificado, que la Argentina tiene una embajada en dicha república, acá está el embajador, y eso permite también que sea la Argentina un país con inversiones y destacada participación en esa tierra. Simplemente, reitero, a lo largo de estos 100 años se ha aportado una gran comunidad armenia que ha tenido y en todos sus puntos en esta república y en esta comunidad puntualmente desde San Isidro, a quienes quiero destacar, inclusive con una sede, razón por la cual, señor presidente, pido que se pase a votación y se apruebe el proyecto de resolución. Gracias. Antes de pasar a votación, quería decirles que nos llegó una declaración de adhesión que dice que por la presente las asociaciones extranjeras de San Isidro hacen su pública adhesión a la Ley Nacional 26.199, que declara el día 24 de abril como Día Nacional por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en homenaje a las víctimas del primer genocidio de la historia contra el pueblo armenio. Basa nuestro apoyo a sus hijos y descendientes, que con tolerancia y respeto nos dan un ejemplo de paz y prosperidad. Firman el Círculo Sardo de Buenos Aires, la Asociación Italiana de San Isidro, la Asociación Calabrisa de San Isidro, el Círculo Manchuciano de San Isidro, el Círculo Sardo, la Asociación Madonna de Cesarucro, la Asociación Vicentina de San Isidro, la Asociación Cultural Italiana de Boulogne y Raíces Sanfrancesas de San Isidro. En este momento voy a poner a consideración el despacho emitido por la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento, no sin antes recordarle a todo el mundo que lo único que nos hace libres y superiores es tener memoria y justicia. Sin ella, los pueblos no pueden seguir adelante ni crecer. Entonces, en consideración, dicho expediente, aprobado por unanimidad.